Se pasó de la raya, ¿eh? Me va a tener que pedir disculpas de nuevo a mí, a Carlos y hasta a Interpol va a tener que pedir disculpas. Ah, Interpol también, por favor. Sí, a Interpol también, porque usted es un zarpado. Después no me va a venir a convencer con esos temas balas que me cae. ¿Qué hace? ¿Escucha el partido? ¿Qué hace? No, como un partido cuando lo abracé a Carlos. Le puse un micrófono. Página 9 del manual del gran investigador. No abraces en vano si no tenés un fin comercial. No puede parar. ¿Cómo no voy a parar? No puede parar. Sí, voy a parar, voy a parar. Voy a parar cuando escuches esto, López, por favor, escucha. Por favor, me sacas esta porquería. Bueno, tranquila, tranquila. Que ya bastante con que hayamos zafado, ¿eh? No, no estoy tranquila. Esta es la mina con la que me engañas, ¿no? Ahorrate las escenas que por culpa tuya casi nos meten en cana por recuperar la valija, ¿eh? Más falso que moneda de 2 pesos, López. Escuchame una cosa, Carlos. Yo ya te dije que esta vida no la aguanto más. No te hago más de mula. ¿Te escuchaste? Basta. Se terminó. Te puedes ocupar además de tus 3 hijos. Tus 3 hijos. ¿Alguna vez en tu vida? El esposo, López. ¡Eran los hijos, esos nenes, no los de la hermana! Te cuento una cosa, lo de Antonia ya pasó. Es borrón y cuenta nueva. Estaba confundido, imagino, por supuesto, estaba tenso. Tú necesitas una descarga, pero vos sos mi mujer. Ya lo sé. Bueno, vos sos lo único que hiciste. Sí. Y vamos a hacer este un último cargamento y después ya directamente nos retiramos. Vamos a ir de vacaciones a algún lado. López, te lo digo a vos. ¿Llamas vos? ¿O llamo yo a la policía? Y López, ¿qué hacemos? ¿Llamas vos? ¿Llamo yo? Déjeme a mí. No, tranquila, López. Déjeme a mí. Tranquila, López, vamos. Vamos. Eso, López, como una perra. Ataque, López. Lo que usted sabe, López. Ataque el auto. Más fuerte, más fuerte. Ataque el auto, vení acá. Antonia, ¿cómo me vas a apuntar así? Vení acá. Nielsen, explícale. Quédate ahí. Quédate ahí. Asqueroso. Quédate ahí. Te voy a meter preso. Pero es como una amenaza. Sí, no, te voy a meter preso. No es ninguna amenaza. Por tráfico de oro. Por abuso de la función de funcionario público. Por corrupto, por mentiroso, por traidor y por adúltero. ¡Cuidado! Adúltero, sí, señor. Vení a cabo. Acá, vos también. Por favor, no, Nielsen, por favor, se le va a escapar. Otra vez Nielsen te estuvo lavando el cerebro con todas las mentiras de siempre, Antonia. No, te puso un micrófono. Sí, te puso, devolvémelo. Sí. Acá está el microchip, por favor. Eso es un mentiroso y aparte de todo, sos un hijo de mil putas. Sí, vení acá, negame todo lo que escuché. Negámelo. Antonia, por favor, no me mates. Justo ahora tengo todo comprada la membrana para impermeabilizar el techo de la terraza. Por favor, López, bajá el arma, ahí está. Escuchame una cosa, te voy a dar una lección de pedagogía. Vos tenés que pensar bien lo que haces. Vos sabés cuál es la diferencia entre el bien y el mal, ¿no es cierto? Lo sabés perfectamente, tenés que superarte, ¿no es cierto? Ahí va, perfecto, estuviste. ¿Todo bien? Lo tenías merecido. Bien, qué bueno. Hola. Sí, ¿qué querés? Necesitas azúcar, que venís, necesitas aceite. ¿Qué pasa? ¿Por qué? No, digo, porque soy tu vecino. No, ya sé, eso. Tenés razón, perdóname. Lo que pasa es que no se lo podía decir ahí en el momento, ¿entendés? Porque me acabo de pelear con Jorge, no le puedo decir que estoy con otro tipo. ¿Qué pasa? ¿Le vas a decir la verdad? Sí, es la verdad, ya sé. Lo que pasa es que vos no lo conocés a él. Él es muy conservador, él, imagínate, viene de Bransen, se encuentra acá conmigo, no se lo puedo decir. Porque es muy conservador y aparte va a pensar que yo lo dejé a Jorge por vos. Bueno, le vas a decir la verdad. Sí, y no, bueno, sí, también lo dejé porque es un tarado. Bueno, le vas a decir 2 veces la verdad, porque ahí tenés 2 razones. Decirle que soy un genio, ya tenés 3. No, de verdad, dame un poco de tiempo, pero ahora no puedo, no pude. En el momento, viste, es como... No me salió. ¿Cuándo se lo vas a decir?
¿Y en un tiempito? En un tiempito ya está, basta, cortala. No podés estar pensando y haciendo las cosas por lo que piensan los demás. Cagate en él, ya está. Cagate, aparte ponete a pensar. Si vos vas a morir, es porque él nació. Pensalo. ¿Eh? ¿Vive con culpa por eso? No. Pensalo. Te estás yendo por las ramas y no tiene nada que ver. Yo no me puedo cagar en mi papá porque es mi papá, justamente. Bueno, está bien, no te estoy diciendo, pero andá. ¿Para qué le vas a mentir? No vas a llegar a ningún lado, vas a empeorar las cosas. No, está bien. Yo te prometo que voy a tratar. Voy a ver cómo encuentro la forma ahí. Yo te prometo que voy a tratar. No. Vos vas y le vas a decir. Bueno, está bien. Voy a tratar. Vos vas y le vas a decir. Está bien. Está bien. No, anda a decirle. Bueno, ahora voy. ¿No podemos charlar un poco? Anda a decirle. Ahí te agarré. No. ¿Qué es lo que estás haciendo con mi madre? ¿Te estás metiendo mis datos? No. ¿Querés saber mi edad, no? Transacciones. ¿Querés saber qué edad tengo, no? Dame, cuénteme qué pasó, qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo me te lo voy a hacer corta? Tome. Tal como dije yo. Sí. ¿Carlos qué era? No, cuando yo digo Carlos qué era, tenés que decir a pie un impostor. Yo no sé qué te parece un. Pará, de nuevo. ¿Carlos qué era? ¡Un impostor! ¡Un impostor! Se lo dije a López, si no me creyó. Ahí ¿Y ya le dijo que vuelva a trabajar con nosotros? No, vos no me conocés, yo cuando doy mi palabra. Las puertas de esta empresa para Antonia López están cerradas. Nielsen Security cerró las puertas para ella. ¿Qué palabra? Si usted no tiene palabra. Ahora va a venir Tony, va a venir con esos ojos así, le va a hacer pestaneo y usted se va a caer rendido. Voy a empezar. Antonia López. Ay, señor Nielsen, señor Nielsen. ¿Qué estás haciendo, Flor, con tu vida, con tu vida? Estás equivocada porque ella no vuelve a pisar acá. Ella se va, pisa acá, le da un cachazo, se va a votar. Que vaya a otro lado. A Interpol le dio la espalda. Júremelo por Antonia, que es lo que más quiere en el mundo. Yo no puedo jurar porque tiene muchas desgracias. Por jurar en vano. Sí, perdón. Permiso, perdón el atrevimiento, pero bueno, no había nadie en recepción. Lo que pasa es que la idiota tenía que estar ahí recibiendo a la gente, que es tu función, y estás acá viendo conmigo. Tómate tu brazo. Jure. ¿Qué? Que no vuelve más, no vuelve. Juro que te veo una patada en el centro. Que te... Por favor, tómatela de acá. No me hagas decir cosas porque no ando bien con la adicción. Por favor. Discúlpeme. No, por favor. Discúlpeme la molestia. Realmente hubo un desliz entre mi secretario y yo. No se preocupe. Mucho gusto, Gabriel Nielsen. Jaime. Sí. Jaime. Ah, Jaime, se llama, no sabía, Tommy Asiento. Sí, soy el mayordomo de Sir Winston Stanley MacArthur. Ah, lo estás zapateando el inglés como lo hablo yo. Te hiciste un mexicano y salís a chorear. Sos divino. La verdad que me sos un par mío. Contame, es muy importante este nombre. ¿De qué se trata? Es muy importante para los 80 centímetros a los que me refiero. No me diga que se me dio. Voy a custodiar a Nelson ese que va al programa de Susana. ¿Sabés la gana que tenía de agarrarlo así, ponerlo en una bufanda y llevármelo de viaje? ¿Es Nelson? No. No es un enano, no. Es un niño. ¿Un niño? Sí. ¿Un niño? A ver, me interesa, lo escucho. Príncipe de Bastos. La segunda vez. ¿Qué es esa cara, nena? No quiero hablar. Decime, ¿qué pasó con la valija, Carlos? No quiero hablar, mamá, dije. Bueno, está bien. Entonces tampoco vas a querer saber qué es lo que dice el sobrecito tan lindo que trajeron unos fornidos tipos de Interpol. Interpol, ahí está. Esa es mi futuro, mi primera misión. Sí. Muy bien. Sí, yo ya la leí. ¿Cómo que ya la leí? Sí. ¿Cuál es mi correspondencia? Sí, no. Lo que pasa es que en este momento me lo vas a agradecer, porque digamos que te la voy a endulzar un poquito, ¿no? Sí. A ver, léeme eso, por favor. Es que quieren que... el buque. Que me tome el buque, que me tome el buque. ¿Dónde es mi primera misión, mamá? No para ir a la misión, sino para que te vayas directamente, porque te lo dicen así en varios idiomas. Shot in the ass, también en francés. Que te patada en el culo en cristiano, digamos. No, yo lo sabía, soy una estúpida. Sí, es verdad. Yo no tengo mucho que agregar a lo que estás diciendo, de verdad. Qué raro, estúpida, qué raro, claro. Qué raro. Tentecito, es del 98, gracias. Medio viejoncho, pero se toma, gracias, se pasa. Sí, no hace falta que aclares esas cosas. Te falta el segundo té, que es para mí. Ay, qué pena, no le traje. ¿Cómo no? Me olvidé, vio que esos olvidos que tiene uno. Olvidas. Bueno, después voy a hablar con vos en privado. No, son cosas que suceden. ¿Qué haces, Flor? Ni se te ocurra hacer eso que vas a hacer. Flor, ni se te ocurra. ¡Uy! ¡Uy, se lo comió! No, es un...
Es una gotera que tengo que está rota. No, es una gotera que viene. Un segundito, yo pedí expresamente el otro día cuando hablamos con la gente que había que arreglarse. Un segundito, por favor. Sí, vos no tenés que hacer. Te mato. Te mato, porra. ¿Qué haces? ¿Me quieres arruinar todo el trabajo? Un segundito, Jaime. ¡Te voy a matar! Perdón, no. Porque no, el tema de la gotera para mí es muy importante. Sí. Ah, lo tenés en. Acá. No, no, pero ya sale. Sí. Vamos a lo nuestro. ¿Cómo es el trabajo que tenemos que hacer? Bueno, el niño Winston es el hijo del mayor empresario multinacional que pasa la mayor parte del año entre Londres y New York. El niño vive encerrado en su casa, institutrices, tutores. No está acostumbrado a ver a nadie. ¿Y la mamá? La mamá. La mamá es una gran concertista de chelo. Sí, hace 3 años que está en gira por el mundo. Y hoy es un día muy importante para Winston. Oh, qué maravilla. El encuentro con los padres, ¿es eso? No. Es el cumpleaños. Y el padre llamó por teléfono, dio expresas instrucciones para que tenga el niño un cumpleaños convencional, desde luego. Bueno, la idea es hacerlo en un pelotero. Con custodia, claro. Siempre existe el temor a un secuestro. Por favor, ha dado con la empresa. Nosotros estamos encargados. Cuando usted aplica en nuestra página de internet y todavía no está lista, está todo. Nosotros, secuestros, cosas, mandados. Lo que acá estamos, Nielsen Security, para cubrir. Que se tranquilo que va a salir todo perfectamente bien. Bueno, me alegro, pero hay algo más. Niños. No entiendo, sí, es un niño, entendí bien. Sí, no. Winston no tiene amiguitos. Por lo tanto, hay que conseguir niños. Sería muy triste que mi niño Winston festeje el cumpleaños solito. No, por favor, no. La verdad que me rompe el corazón. Usted me dice un niño y yo seguidamente viene la lágrima. Al toque niño y viene el llanto. Arregle con mi secretaria los datos y nosotros vamos a estar ahí para que ese niño vuelva a sonreír y sea un chico feliz. Muy amable. A sus órdenes, ¿eh? No. Muy amable, disculpa, gracias. Por el salado que te comiste. No, por favor. Ay, te voy a matar, Flo. No. No le vas a decir. Hola. Culebra, te necesito. No, estoy ocupado. Disculpame, pero estoy ocupado. No. Esto es muy importante para Nielsen Security y, sobre todo, para recuperar la sonrisa de un niño. No sé. No sé de qué me estás hablando. No me importa de qué me estás hablando. Ahora estoy en Misión Branson. Esto es cuestión de Vicky o muerte. No sé si vas a poder acá, por Rolo. Ah, mirá, ahí está. Hola. Hola. Mi papá. Rolo. ¿Cómo está? Sí, está mejor. Me parece que está mejor usted, ¿no? Igualmente tengo un pequeño caído, un mareo, una cosa. Vení un segundo, pero un segundo más que sí, tengo que decirle algo. Que tengo que decirle algo. ¿Qué pasó? Papá, no se hospeda acá, no me lo metes acá, papá. Es por un tiempito nada más, enseguida ya se va. Te pido que me hagas el favor. ¿Un tiempito cómo? Una semanita, ¿no? ¿No? Menos, 3 días. No. Imposible. Te pido que me hagas el favor. Vos pedís y no das nada. ¿Qué me estás extorsionando? Sí. Mi vida es un desastre, mamá. ¿Te das cuenta que no avanzo? Ay, mi amor. Y bueno, vos también porque te resistís a tu destino, ¿te das cuenta? No le dan pelota a Nielsen, no entiendo. Si Nielsen no me da ni pelota a mí, cada vez estamos más lejos. Pero no es verdad eso. Sí, no me quiere ni recibir, mamá. No es verdad, está muerto con vos. Fíjate lo que hizo para separarte de Carlos, nena. Pero de verdad. No. A él le gustan los gatos, la minusa. Bueno, no es así, no es tan así. Hola, mamá. Y hola, nada. Hola. ¿Se puede saber qué haces acá? Hay lugar para un menino dolorido. No, para vos no hay lugar, no hay. Gracias, ¿eh? ¿Qué te duele? A ver, ¿qué te duele? Me está saliendo la muela de juicio. Tengo la encía así. Destrozada. Escucha, va. ¿A vos te parece que cada vez siempre venís con una cosa diferente? Pero sí, me siento achuchado. Me veo la corteza cerebral. No la cabeza, la corteza. Claro, por favor. Está totalmente degradada esa corteza cerebral. ¿Por qué me mirás con esa carita de...? Porque... te veo la intención. Quiero escuchar vos algo. Vos venís a recriminarme que me dijiste que lo de Carlos era un trucho. Así que te voy a pedir, por favor, que te lo ahorres. No hay nada que decirte, bebé. Sí, está bien. Ya está todo dicho. Sí. No, yo lo voy a matar. No, mamá, no lo mates. Yo me voy a ir porque voy a terminar a los tiros y esto no. Sí. Toma, que estás en plena adolescencia. Adolescencia. Me voy. Sí, anda con Nielsen, te lo pido, por favor. Plena adolescencia. En serio, me duele. ¿Qué te duele? ¿Qué? Mamá.
Necesito amor. ¿Cómo me voy a arrepentir de esto, Dios mío? ¿Cómo me voy a arrepentir? Te voy a matar, que no parás de hacer cagadas. Oh. Axi. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Ay, te veo como un poco tenso. ¿Ansiedad? ¿Querés calmarla? ¿Un masajito? ¿Cómo estás, mi amor? No me jodas. No me jodas. No, de verdad. Está todo bien con vos, ¿eh? ¿Segura? Está todo bien con tu condición. Está todo bien, pero no me jodas. No me dijiste nada de mi look primaveral que se vino con todo. Sí, ¿sabes qué pasa? Que a mí cuando yo jodo a alguien, te digo que haces pelado es porque te estás quedando pelado, porque lo duele un poco. Hago decirte, estás cada día más puto. Es como halagarte. Claro, me encanta. Y más que venga de vos. Sí. Oye, ¿y el carozo mágico? ¿Alguna novedad? ¿Qué pasó? El carozo mágico no le dice al papá que yo soy el novio, le dice que soy el vecino. ¿Está el papá de Vicky acá en Buenos Aires? ¡Ah, me muero! Sí, ¿cómo está Vicky? ¿Qué hace? ¿Cómo te va? Hola. ¿Todo bien? Hola. Bueno, ¿dónde compramos la carne para el asado? Acá en un supermercado que hay por acá, pa. Ah, bueno. ¿Van a hacer asado ahí adentro? Sí. ¿Este floripondio de dónde salió? Él es Ernesto, un amigo mío. Ernesto, mi papá. Ernesto Pasivota. Otro vecino. Ay, más. Tengo galanazo, dos. Divino. Está bien. Una mano, si quieres darle la mano. Yo lo entiendo. En esta ciudad, los degenerados brotan de las piedras. Menos mal que no vino mi señora. Nena, ¿vamos a interesar? Sí, vamos. Ese tío tiró un comentario de mierda tremendo. Tiró un comentario horrible. Horrible. Decirle por quedar de Troya. Decirle por quedar de Troya. ¿Vamos? Sí, no sé qué me pasa con el vocabulario. Anda con tu papá. Ay, qué gente de mierda, Axi. Sí, tremendo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Es un problema del tipo este que tiene el cerebro así de chiquito y tiene un problema con la homosexualidad. ¿A quién molestas vos? Si te gusta el chipote, te gusta el chipote. Yo estoy para otra cosa, Gabriel. No es serio. No, yo para esto pongo yo mi propia agencia y listo. No, nosotros quedamos que los trabajos los compartíamos, va. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué no le gusta? ¿Por qué reniega del trabajo? Si sabía que era para ir a cuidar a un chico una guardería, pero déjese jorobar, hombre. ¿Qué quiere saber el apellido? ¿Cuántos ceros tiene ese apellido? ¿Cuánta plata vamos a cobrar? ¿Que no le gustan los niños? ¿Acaso usted va a ser? A mí, personalmente, los chicos no me gustan. ¿Por qué? Mentira. Eso es lindo cachetearlos. ¿Cómo le va a cachetear? Los padres molestan, entonces como no los puedo cachetear, los mando lejos de mi vida. Pero que nunca estuve... Odio a todos los niños por igual del mundo. ¿Pero no tiene primos acaso? ¿Usted va a ser mal? Sí, pero... ¿No se ha criado con nadie? ¿Quién se crió? Los primos eran grandes. Sí, y bueno, cuando eran chicos, yo también era chico. ¿Y cuando era chico usted no tenía buena relación con los chicos? Los sobrinos no, los recago a patadas, todo, los odio a los chicos. Bueno, vamos a una cosa. ¿Hay gente que no le gusta los gatos? Sí, ¿a gente que le gustan los perros? Sí. A mí me gustan los chicos. Tate, vamos a una cosa, pero ¿vamos a trabajar por plata? ¿Usted lo puede hacer esto? Yo quiero cobrar un dinero más. No es nada más que una... Yo quiero plata. Ok, plata lo voy a tener. Plata lo voy a tener porque le vamos a afanar a este tipo. A Winston. Perdóneme, me salió así de adentro. Le vamos a cobrar un 30% por adelantado. Ah. Entonces el doble va a poner la plata y yo le vamos a dividir mitad a mitad. Quedamos así, vas a armar. ¿Por qué siempre me convences? No sé por qué nos queremos tanto, vas a armar. Bueno, vamos a trabajar. Vamos. No, puedes entrar. ¿Cómo puedes entrar? Acá hay una barrera. Acá hay un láser. Claro, sí, no lo veo. No, escuchame una cosa. La no me importa. Me importa cinco carajos si tengo prohibida la entrada. Yo tengo que hablar con él. Mirá, a ver si me comprendes. ¿Qué es esto? Oh. Antonia Noemí López tiene prohibida la entrada a esta empresa. Esto lo hice en el Word. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dispuso? Lo dijo Nielsen. ¿No ves la firma? Bueno, ¿no ves la firma? Me lo va a tener que decir en la cara. Permíteme. ¿Qué es esto? Uy, perdón. Le estaba agradeciendo. ¿Qué es esto? Perdóneme. Yo, Flor, ¿qué te dije con respecto a esta persona? Antonia Noemí López tiene prohibida la entrada a esta empresa. Ella no tiene ninguna responsabilidad. Necesito hablar un minuto con usted, señor Nielsen. No, conmigo no tenés que hablar. Yo con vos, yo... ¿Vas a ser más nosotros? ¿No tenemos que ir a trabajar? Tenemos que ir a trabajar. Contéstele. Póngale los puntos, vas a ser. Mira, manejate con cuidado y con cautela. Acabá con este juego... Perverso. Y... Okay. Permiso, nos retiramos. Por favor, arranque. Muchas gracias. Arranque. López, cuando vuelva, no te quiero ver. Y cuando digo esto, lo digo en serio. Señor Nielsen.